Sean todos bienvenidos a la gala de presentación de carteles de la Feria Taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos 2024, organizada por la empresa Tauroemoción en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Burgos. Con todos ustedes, el presentador del acto, Víctor Soria. Hoy vuelve a latir el corazón, por la tauromaquia y por el toreo aquí en el centro de Burgos. Con el respaldo de aficionados y profesionales y con la ilusión de volver a disfrutar de los San Pedros y su Semana Grande. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta gala de presentación de los carteles de la Feria Taurina de los San Pedros, San Pedro y San Pablo, de Burgos 2024. Esta noche, además de conocer los carteles del ciclo de manera oficial, también vamos a entregar los quintos premios Rafael Pedrosa a los triunfadores de la Feria 2023. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las autoridades municipales y regionales que han venido y que nos acompañan esta noche. En primer lugar, al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, don Gonzalo Santonja, muy buenas noches. La bienvenida también a la alcaldesa de Burgos, doña Cristina Ayala, y al delegado territorial en Burgos, don Roberto Sainz. Un placer. También al resto del equipo, por supuesto, de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, que nos acompañan esta noche. Alberto García, CEO de Tauroemoción, bienvenido a tu casa, que es Burgos. Y también saludo a todo el equipo de Tauroemoción, que son muchos y trabajan muy bien. Y además a todos los profesionales que están con nosotros. Matadores de toros, novilleros, rejoneadores, recortadores. Veo a Sergio Pérez de Gregorio, Morenito de Aranda, Ismael Martín, Roberto Martín Jarocho, Juan Pedro Domecq, Antonio Bañuelos. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Hablaremos además con ellos a lo largo de la noche. Hago extensivo este saludo y esta bienvenida a nuestros compañeros de la prensa, porque gracias a ellos, que están cubriendo esta gala y además son nuestro principal altavoz para que la tauromaquia llegue a todos los lugares, a cada uno de los rincones de esta ciudad, a cada uno de los rincones de esta nuestra Castilla y León. Por supuesto, también muchas gracias a todos los aficionados anónimos que han llenado este precioso monasterio de San Juan con su presencia y a todas las personas que nos están siguiendo por todos lados del mundo a través del streaming en la cuenta de Tauroemoción y Coliseum de Burgos. Afortunadamente, somos muchos, un lleno de no hay billetes y además hay gente de pie, así que un auténtico placer. Ver así este monasterio es una maravilla y, por supuesto, es una muestra de la afición, de la entrega y de la pasión que siente esta ciudad por la tauromaquia. Decía al comenzar el acto que hoy la tauromaquia y el toreo laten en el corazón de Burgos, y es que esta es una ciudad volcada con su Feria Taurina, siendo lógicamente el epicentro sus San Pedros, sus peñas, sus meriendas y sus particulares charangas también hacen de ello una feria especial y única, una feria que se ha consolidado como una de las más importantes, sin lugar a duda, de final de julio y principio del mes de julio. Prueba de ello es esta gala, que ya forma parte de la vida social y cultural de una ciudad como esta, que es Burgos, y que a buen seguro será además un apéndice perfecto de lo exitoso que sucederá en tan solo unos meses. Antes de desvelar las combinaciones de esta Feria Taurina, de la Feria Taurina 2024, y de entregar los premios a los grandes triunfadores de la feria pasada, voy a pedir al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, don Gonzalo Santonja, que sea él el que dé la bienvenida y abra turno de intervenciones en esta maravillosa gala. Muy bien. Buen dato. Buenas noches, señora alcaldesa, señor delegado, maravillosos gestores de Tauroemoción, profesionales del mundo del toro, matadores, novilleros, alguno que ya va a dejar de serlo enseguida, ganaderos, aficionados. Yo siempre que estoy en un acto de literatura digo que todos somos lectores y ahora en este acto digo que todos somos iguales porque todos somos aficionados. Y a mí esa es una de las cosas que siempre me ha traído más del mundo de los toros desde pequeño.
lo he contado más veces, me van a permitir que lo cuente otra vez. Mi padre y madre eran médicos, mi padre iba con el médico a ayudarle de la plaza de toros de Béjar, y siendo yo muy pequeño, siendo yo un crío, mi padre me descubrió en un castaño viendo una corrida de toros. Entonces él me dijo, oye, ¿pero quieres venir a los toros? Sí, claro. Y me llevó al día siguiente con él, me sentó detrás del tendido del burladero de los médicos en la primera fila, y cuando salieron, en Béjar saben ustedes que es muy curioso porque los toreros salen hacia la Virgen, no hacia la presidencia. La Virgen preside la corrida y una vez que saludan a la Virgen se vuelven. Yo eso desde el castaño no lo veía y le quise preguntar algo a mi padre. Y mi padre me dijo, no, tú mira, tú mira. Y cuando llegues a casa me preguntas lo que quieras. Con los años yo me di cuenta de que esa es una de las grandezas del mundo del toreo, que es el mundo del respeto y el mundo de la libertad, cosas de las que algunas personas, al parecer, no se han enterado. Lo que mi padre me dijo a mí siendo niño es que yo me formase mi opinión, que yo tenía derecho a tener mi opinión y que después la contrastase con la suya, pero primero que me formase mi opinión. Y esa yo creo que es una de las grandezas, insisto, del mundo del toro. Todos nos formamos nuestra opinión, todos tenemos nuestros toreros. Yo en eso soy muy vitista, me caben muchos toreros en la cabeza, pero es un mundo de diálogo y es un mundo donde se dialoga sobre la belleza y sobre la grandeza. Y eso es lo que a la gente del mundo del toro nos hace absolutamente únicos y excepcionales. Y por eso, precisamente, no hay ningún motivo para que nadie se avergüence o oculte su condición de taurino. A la calle, que ya es hora de pasear, de manifestarnos a cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer los taurinos, porque esa es la obligación que tenemos con la herencia recibida. Y en ese sentido, la Feria de Burgos pues es una herencia absolutamente maravillosa. Dice Cervantes que hay cosas que a cosas llegan, y ahora por fin llega a término la presentación de esta gran feria. Burgos ha sido siempre la feria de entrada a las grandes ferias del norte, y por lo que yo sé, esta feria será verdaderamente memorable. Hay un cartel que yo creo que es magnífico que se recupere, de toreros banderilleros, que es donde va a tomar la alternativa Ismael, menuda alternativa, con el héroe contemporáneo más cercano, con Escribano y con el Fandi, y luego hay cosas verdaderamente memorables. Para mí es muy, muy emocionante que vuelva Ponce. Ponce se marchó por Burgos, en la inminencia de Burgos, y es una maravilla que vuelva por Burgos. Yo creo que esta es una feria grandiosa, y creo también que es la feria que los burgaleses se merecen, por tradición, por historia y por actualidad. Hay una empresa extraordinaria, que es Tauroemoción, que yo solo pongo a esta feria, lo siento Alberto, lo siento Nacho, pero pongo una pequeña objeción, y es que no haya una novillada. A mí me conmueve mucho las novilladas, y además yo creo que donde se aprende de toros es en las novilladas. Muchas gracias. Mire, los maestros te hacen creer que todo es muy fácil. Y, no, y todo es muy difícil. Y con los novilleros te das cuenta de la dificultad que el mundo del toro tiene. Y también te das cuenta de la grandeza, del valor. Porque son chicos que aprenden en la cara del peligro. Por mucho que vengan de las escuelas taurinas, que hacen una labor desde mi punto de vista verdaderamente formidable. Pero para mí es enternecedor ver a chicos tan jóvenes, niños hombres, aquel niño tan hombre que dice el romance, en la cara
en la cara del toro. Y además me gusta mucho su ilusión y me gusta mucho su imperfección y me gusta mucho verles aprender. Yo recuerdo que hace unos años, en el 20, me parece que fue en el año 20, vi el debut de Jarocho en Villoria, en un pueblo de Salamanca, donde volví a torear hace tan solo unos días. Y Jarocho tenía, pues lógicamente, muchas imperfecciones. Pero verle bajar la mano y ver una serie de naturales y ver el temple que tenía y ver la verdad con la que banderillaba, dices, este chico merece la pena. Y yo creo que Burgos tiene que apoyar a sus novilleros. Burgos tiene que apoyar a Jarocho. Y aquí, perdón, estoy insistiendo en ello, hacía falta esa novillada. Y yo creo que sería una maravilla, una novillada de Jarocho, con novillos de Bañuelos, obviamente, para hacerla más burgalesa. Y luego, pues hay muchísimos novilleros. Se puede traer a Marcos, pueden Ismael salir del circuito taurino de Castilla y León. Ahí está Josu de la Calzada. Hay muchísimos novilleros. Y ese es el mundo de las ilusiones. Ese mundo es el mundo de las ilusiones. Y diciendo que los toreros son maestros y que son grandes, yo digo que donde de verdad se aprende de toros y donde de verdad te contagian la ilusión, o por lo menos me la contagian a mí, a lo mejor es una cuestión de años, es ver a esos chicos. Ver a esos chicos, con su ilusión y con su desconocimiento, con su valentía y con su honestidad. Le voy a decir solo con una palabra, con su españolismo, porque yo creo que todos los españoles llevamos lo taurino en el ADN, incluso los que se creen que no lo llevan, porque es muy difícil, por ejemplo, escuchar una conversación, un diálogo, un debate en las Cortes sin que se utilicen términos taurinos. Bueno, siempre hay que poner algún reparo, y yo pongo este, que es fácilmente subsanable. Espero que el próximo año este maravilloso ciclo, que es un ciclo absolutamente inmejorable en cuanto a los profesionales. Aquí vendrá Morante, supongo, que es un hito, en el toreo, en la historia del toreo. Está Emilio de Justo, que para mí es el torero con más temple en este momento, que torea, sí, que torea mejor. Vendrá Rocarrey, que es el torero más taquillero y además muy merecidamente. Yo creo que este ciclo es absolutamente inmejorable y creo que ustedes en Burgos se merecen este ciclo. Se merecen este ciclo. Yo, como persona que he tenido la fortuna de vivir y de pasar en Burgos bastantes años ya de mi vida, me felicito y doy las gracias al Toroemoción. Y deseo lo mejor a todos los toreros, a todos los ganaderos, a todos los subalternos que van a intervenir en esta feria, que sin ningún tipo de dudas será memorable. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Yo me quedo con ese mensaje. Vamos a ser y vamos a estar orgullosos de ser taurino. No tenemos que escondernos, sino todo lo contrario, deberíamos estar muy orgullosos de ello. Y vamos a hablar de la Feria de Burgos, en este caso de la Feria de Burgos 2023, porque fue una de las ferias más exitosas, y el año pasado hubo grandes triunfos, de la temporada española. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, la Puerta Grande de Guillermo Hermoso de Mendoza. Buenas tardes, con tres orejas, una tarde magnífica. Joselito Adame, en la segunda corrida de la feria, que cortó dos orejas también, igual que Talavante, en el tercer festejo del ciclo. Seguro que todavía tienen en la retina aquella, bueno, gloriosa tarde del 28 de junio con los toros de Juan Pedro Domecq, los tres toreros a hombros, el ganadero, el mayoral, un toro indultado, una corrida absolutamente magnífica, la despedida del cordobés, también a hombros con David Fandil Alfandi. Son muchos los momentos que se vivieron, pero por mucho que yo les cuente, lo más importante son las imágenes. Así que vamos a ver un resumen de la Feria Taurina de Burgos 2023. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil. Estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida a tu manera.
ese capum, capum se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. 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 Siguiendo las estrellas, cantando en la vereda, viajando en cadena, con mi cien la remera. Quiero un flan de ciruela. Yo vivo a mi manera. Bueno, qué bonitos recuerdos nos dejó la Feria de San Pedro 2023. Momentos con una feria cargada de triunfadores. Y con ellos vamos a empezar a entregar los quintos premios Rafael Pedrosa a los triunfadores de la Feria 2023, a los que destacaron en el ruedo y también fuera del ruedo por sus hazañas. Vamos a comenzar, de hecho, con una mención especial que el equipo de Taeuroemoción ha querido a bien tener en cuenta. Mención especial al equipo de Corrales por su enorme trabajo silencioso y poco visible durante toda la feria de San Pedro y San Pablo. Entregan el premio Nacho de la Viuda, director operativo de Taeuroemoción, y Kino Monje, representante de Taeuroemoción en Burgos. Recoge el premio Roberto Ortega, jefe de... y dar la enhorabuena a los triunfadores. En segundo lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento y a la empresa. Como muchos sabréis, este año hemos batido un nuevo récord. Desmontar y montar un ruedo en 48 horas es una hazaña que fue dura de pelar. Indudable ha sido también que en pocos días, yo creo que la poca trayectoria del Coliseum, hemos tenido un ruedo excepcional, no ha habido ningún problema, no ha habido cogidas, no ha habido ninguna gravedad. Quiero agradecer a las personas que han hecho posible este reconocimiento. Agradecer también a amigos, familiares, hasta 10 personas que día a día luchan mano a mano, codo a codo, año tras año, porque la Feria de Burgos vaya subiendo. Esta pequeña mención, una trayectoria ya de unos 34 años, empecé con Roca, gracias a Kino Monje, en la cual hemos tenido el indulto de Gamarro, de don Antonio Bañuelos, hemos tenido también a Morante, la despedida de Rafael Pedrosa, José Ignacio Ramos, Luis Miguel Calvo y el adiós o el hasta luego del cordobés. Quiero también, aprovechando estos micrófonos,
desde la parte que me corresponde, el negarme rotundamente al nuevo reglamento que la Junta de Castilla y León nos quiere poner, un reglamento taurino al que yo creo que falta mucho de retocar. Quiero decirles también que nosotros defendemos la fiesta, nuestra cultura, a capa y espada, con sangre, sudor y lágrimas. Muchas gracias y buenas noches. Y vamos con el premio al mejor torero de plata de la Feria de Burgos 2023, que fue Roberto Martín Jarocho. Alberto García, CEO de Tauro Emoción, y Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, recoge el premio. Roberto Martín. Buenas noches a todos y bueno, para mí es un placer estar aquí recogiendo este trofeo. Por eso agradezco de corazón a la empresa de Tauromoción, al ayuntamiento y por supuesto a mi matador, a Morinito de Aranda, que gracias a él estoy aquí. Y sobre todo tenemos que estar todos muy orgullosos de él. Es el único torero burgalés actualmente que lleva la bandera de Burgos por toda España. Por eso creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. En el año 2000, quiero recordar, fue mi primera feria de Burgos y bueno, pues han pasado 24 años. Durante estos 24 años tuve la oportunidad de torear muchas novilladas picadas, muchas corridas de toros y últimamente pues he podido acompañar a diferentes toreros. Por eso agradezco de corazón todo el apoyo que he recibido por parte de Burgos y por parte de todos. Y quería terminar porque sí que es verdad que hay algo que me preocupa, ¿no? Me preocupa porque muchos aficionados me dicen ¿por qué no salen toreros de Burgos? Y es verdad, salen muy pocos, empezando por el maestro Rafael Pedrosa. Como mucho, pues hemos podido alcanzar y ser matador de toros 5 toreros más. Ya, pero no así. Por eso creo que es necesario el apoyo de todos y mi respuesta a esa pregunta, para que puedan salir matadores de toros y toreros burgaleses, simplemente necesitan oportunidades. Muchas gracias. El premio a la mejor estocada ha sido para el mismo torero que se acaba de llevar el premio a la mejor estocada de la Feria de Sevilla 2024.
es por la estocada al segundo de su lote en la tarde del 28 de junio y el premiado es Emilio de Justo. Qué manera de matar tan templada, tan pura y por lo tanto tan arriesgada la de Emilio de Justo. El diestro no ha podido acompañarnos en la tarde de hoy por otros compromisos que tenía adquiridos, pero sí ha querido mandar un mensaje a toda la afición de Burgos, así que vamos a verlo a continuación. Hola a todos, quiero disculparme por no poder asistir esta noche a la gala de la entrega de premios de la Feria de Burgos. Quiero agradecer la sensibilidad de haberme otorgado el trofeo a la mejor estocada de la feria. Es para mí un orgullo, dado bueno, pues, el riesgo y la dificultad de realizar la suerte suprema. Y quiero mandaros un abrazo a toda la afición de esa gran ciudad y esa gran plaza que es Burgos. Nos vemos en su feria. Un abrazo a todos. Aquel 28 de junio nos dejó varios triunfadores. El principal fue el ganadero, el hierro de Juan Pedro Domecq, por la extraordinaria corrida de toros lidiada aquel día, indultando al cuarto toro de la tarde, el toro rencoroso. Vamos a recordarlo. El premio a la mejor ganadería, Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y ganadero burgalés, recoge el premio Juan Pedro Domecq. Pocas veces he tenido la oportunidad de subirme a un estrado a una entrega de premios sin tener que recibir ningún premio, pero lo he pedido voluntariamente, lo he pedido a la organización, porque es muy significativo para mí a la persona que se le va a entregar, a Juan Pedro Domecq. Cuando hace poco tiempo me hicieron un cariñoso y merecido homenaje por llevar 30 años de ganadero, quizás no todo el mundo supiera que 30 años no es nada en la historia de una ganadería. Felicito a Tauromoción por contratar a ganaderías como Juan Pedro Domecq, cuarta generación. Y es porque cuando yo, antes de empezar, hace, por lo tanto, más de 30 años, mi ilusión era seguir a su padre, seguir la selección que hacía, la evolución que hizo del toro que en aquel momento llamaban toro artista, toro que de verdad embestía, toro de calidad. Lo ha continuado su hijo con un desarrollo mayor, adaptándose a las circunstancias de hoy en día en que los toreros torean mejor que nunca y obligan a los toros más que nunca, y han dado un gran espectáculo. La suerte en las ganaderías va y viene, y yo me alegro mucho de que ese día viniera a Burgos y que vieran el espectáculo que vimos, porque es de las mejores corridas que he podido ver. Hace 4 años que me nombraron presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia de España, Francia y Portugal. Y la persona que ha estado al lado mío siempre ha sido Juan Pedro Domecq, él como vicepresidente, de una forma más discreta, pero de una ejecución y de una ayuda y un complemento y un asesoramiento continuo. Hemos hecho camino al andar
por eso también te lo agradezco y bienvenido a esta ciudad y que te repitan muchas más veces porque es garantía de que veremos un gran espectáculo. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar a Tauromación por mi vuelta a Burgos, porque es una empresa joven que está trayendo todo lo que los aficionados de verdad queremos y creo que en Burgos es un ejemplo. Pues gracias a Alberto por tu quehacer y porque el futuro es tuyo. Gracias de corazón a Antonio Bañuelos, un burgalés ejemplar. Gracias por tu encomiable labor al frente de todos los ganaderos. Proyecto que hoy iniciamos unos nuevos 4 años, una nueva legislatura. Gracias siempre por tu cariño y por demostrar que siempre estás a favor de todos los ganaderos por encima del interés particular y por todo el trabajo que hemos hecho juntos y por todo lo que nos queda. Y porque de esa relación ha nacido una sana amistad y de esa sana amistad el conocer esta maravillosa ciudad, el sentirla como propia a tu lado. Cada vez que he venido en el Camino de Santiago a lidiar me he sentido tan acogido. Y luego porque tuve la suerte de lidiar quizás la mejor corrida que he lidiado en mi vida, la más completa, en la que los toros no paraban de embestir, en las que mis sueños se hacían realidad, en las que creía marcar que Juan Pedro Domecq estaba más vivo que nunca. Y fue en Burgos el comienzo de una temporada excepcional y Burgos la guinda, porque siempre que me preguntaban, para mí Burgos ha sido la mejor corrida de mi vida y tuve la suerte de vibrar con el público, de sentir la felicidad de una ciudad maravillosa, sana, española, libre, humana. Y ese día sentí a esa ciudad y de verdad me hicisteis sentir algo especial y al final os convertisteis en ganaderos a través del indulto, ¿no? Porque fue el público del Burgos el que indultó ese toro que hoy padrea en el campo, gracias a la presidenta por recibir ese impulso de Burgos y porque eso honra, ¿no? Que un toro merezca volver a la vida creo que es lo más grande y lo que hace a todos los ganaderos seguir soñando, seguir trabajando y por eso este año volveré a soñar con venir a Burgos y ojalá vivamos un día especial como viví ese día. Con lo que gracias, Burgos, de corazón. Enhorabuena. Bueno, aquella memorable tarde fue épica, de hecho hay muchos recuerdos y muchos premios, lógicamente, que nos llevan a aquel 28 de junio. Uno de ellos, al triunfador, es el torero Daniel Luque, que fue triunfador porque indultó a aquel rencoroso de Juan Pedro Domecq, al que cortó las dos orejas y rabo de manera simbólica. Vamos a recordar aquella actuación. Triunfador de la feria, Daniel Luque. Enhorabuena a Daniel Luque, al que por cierto mandamos un saludo porque seguro que nos está viendo a través de ese streaming de Tauroemoción y Coliseum de Burgos. No ha podido estar, toreó en Sevilla, voló a Aguascalientes, ha llegado a España hace tan solo unas horas y no ha podido estar con nosotros. El trofeo lo recibirá pues justo después del paseillo en esta Feria Taurina de San Pedro y San Pablo 2024. Quien sí nos acompaña es el mejor rejoneador de la pasada feria, el triunfador de la corrida de rejones, que es Guillermo Hermoso de Mendoza. Su actuación le sirvió para salir por la puerta grande después de cortar 3 orejas. Vamos a verlo.
entregan el premio Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, y Ana Rodríguez, viuda de don Rafael Pedro. ¿Se acerca el atril? ¿Sí? Buenas noches. Quiero agradecer a cuantas autoridades y aficionados hoy nos acompañan. Gracias. Así como a la empresa Tauro Emoción por el gran esfuerzo que hacéis cada año por darnos una mejor feria. Muchísimas gracias. No sé, ya me he confundido. ¿Dónde estás aquí? Gracias, Guillermo, por la tarde tan magnífica de arte, destreza y valor que nos regalaste. Tu rejoneo de ese día difícilmente lo olvidé. Muchas gracias, guapo. Este merecido premio no te lo entrego yo. Yo soy mera portadora. Te lo entrega, y así lo creo firmemente, el espíritu de Rafael, que sigue estando entre nosotros. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a todos, a las autoridades, a la empresa por este reconocimiento a la tarde que vivimos el año pasado y con la ilusión puesta en este año que creo que va a ser una tarde, esperemos, plagada de emociones y en la cual podamos repetir y vivir una tarde como la que vivimos el año pasado. Así que fue un sueño debutar aquí también en Burgos, una de las plazas que me faltaba del norte y creo que entramos con el pie derecho, así que con la ilusión de poder seguir viviendo muchas tardes con vosotros. Muchas gracias. Claro. Contemple, hay que bajar en el toreo, todo contemple. Se hace sin problema. Bueno, enhorabuena a todos los premiados, galardones más que merecidos, que recuerdan todo lo bueno que nos trajo la feria pasada. Ahora va lo bueno, ahora va lo mejor, que es el futuro, que es esta feria de 2024. Así que vamos a ir con la feria de San Pedro y San Pablo de Burgos 2024, que se desarrollará del 28 de junio al 4 de julio y la formarán el ya tradicional concurso de recortadores, 4 corridas de toros a pie, 1 corrida de rejones, el habitual Grand Prix de las Peñas Burgalesas y el espectáculo ecuestre de Alberto Borjas. Así que vamos a ir conociendo los carteles uno a uno. Comenzamos con el tradicional espectáculo ecuestre Como bailan los caballos españoles, a cargo de Duende Ecuestre, que será el próximo 22 de junio a las 7:30 de la tarde. Servirá como preferia a todo lo que viene por delante y será a favor de la Asociación de ELA de Castilla y León.
Y será el 28 de junio, con el ya más que consolidado concurso nacional de recortadores, el que supondrá el primer festejo taurino de los San Pedros. Además, con una gran novedad este año, ya que será la segunda eliminatoria del primer campeonato nacional de recortadores One Toro Tauro Emoción, con los 20 mejores especialistas en recortes, quiebros y saltos frente a 5 novillos de la ganadería de Los Maños. Ya para el día 29, el día del patrón, lidiará la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos en una terna de banderilleros formada por el Fandi, uno de los toreros predilectos de la afición de Burgos, Manuel Escribano, que llega a Burgos siendo uno de los grandes triunfadores de la Feria de Sevilla, y los dos darán la alternativa a Ismael Martín, uno de los jóvenes más, con más proyección y recorrido del momento. Para el 30 de junio, gran novedad. Una corrida torista con el hierro de Valdellán, con un cartel conformado por Curro Díaz, Morenito de Aranda y otro de los nombres propios de la Feria de Sevilla. La ha situado en las grandes ferias y es David de Miranda, que cortó dos orejas en la pasada Feria de Abril. Un cartel con muchos alicientes, muchas ganas de ver esta tarde con los toros de Valdellán. El 1 de julio regresa a la ganadería triunfadora del año pasado y que dejó una tarde para el recuerdo. Los toros de Juan Pedro Domecq serán lidiados por un cartel de campanillas. Enrique Ponce, en el año de su despedida, lo hará acompañado por dos toreros que han tocado la gloria en Burgos, como son Daniel Luque y Emilio de Justo, que el año pasado salieron a hombros en el Coliseum. Para cerrar las corridas a pie, la apuesta es fuerte. Y el 2 de julio, con Morante de la Puebla, torero de toreros, Joselito Adame, que en 2023 cortó tres orejas, y Andrés Roca Rey, triunfador de las recientes ferias de Valencia y Sevilla, que regresa al Coliseum. Ellos lidiarán toros de Román Sorando, una de las ganaderías clásicas en este abono que tan buenos resultados da. Cerrarán los festejos mayores la corrida de rejones del 3 de julio con la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza. Le acompaña Guillermo Hermoso de Mendoza y cierra el cartel el joven Sergio Pérez de Gregorio, que tomó la alternativa el año pasado en Valladolid, saliendo por la Puerta Grande. Además, se juntan en el cartel dos grandes acicates, como es la despedida de los ruedos de Pablo Hermoso de Mendoza y el triunfador, Guillermo Hermoso de Mendoza, así que ahí va a haber lío seguro. Un cartel para aficionados al rejoneo, que son muchos, con toros de Luis Albarrán. Para brochar esta Feria 2024, pues como siempre, con el Grand Prix, con la participación de las peñas burgalesas, tarde de risas, de juegos, de espectáculo, para cerrar unos San Pedros con unas combinaciones rematadas, variadas y para todos los gustos. Ojo, porque también habrá suelta de vacas de sábado a miércoles, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, después de cada festejo. Y con esto los carteles ya son oficiales. Tenemos toreros y tenemos toros. Así que Burgos ya tiene Feria Taurina 2024. Y se merece un aplauso, ¿no? Y para hablar de esta feria, pues me gustaría llamar al CEO de Tauro Emoción, Alberto García, que además es el máximo responsable de la confección de estos carteles. Seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Así que, Alberto, donde quieras. Buenas noches, Alberto. Buenas. Está encendido, sí. ¿Se oye bien? Perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, una feria con muchos alicientes. Una feria que ya, según íbamos contando los carteles, la gente iba murmurando: ¡ay, pues este cartel, este me gusta! Figuras del toreo, toreos que se despiden, una alternativa, una confección muy completa. Sí, esta es nuestra sexta feria y la verdad que después de lo que vivimos el año pasado, que desde luego fue la mejor feria a nivel de público y a nivel artístico, pues la verdad que hemos tenido que darle mucho al coco para intentar hacer unos carteles que sorprendiéramos, que fueran diferentes, que tuvieran alicientes y que yo estoy convencido de que estos carteles vamos a conseguir artísticamente. No sé si llegaremos al nivel del año pasado, se va a intentar, los argumentos y los ingredientes están para que así sea, pero a nivel de público estoy convencido. El eslogan que no ha salido, una feria de leyendas, si os dais cuenta, va a haber dos despedidas muy importantes,
de uno de los toreros más importantes de los últimos 25 o 30 años, que es Enrique Ponce, y también la despedida de el que para muchos es el mejor rejoneador de la historia, que es Pablo Hermoso de Mendoza. Creo que van a ser dos días muy emocionantes en el que a todos los aficionados se les van a venir muchas tardes importantes de tanto de Pablo como de Enrique en esta plaza y en otras muchas. Conjugado además, y no es desdeñable, con toreros de futuro, con esas inclusiones de David de Miranda, también apuesta de la alternativa de Ismael Martín. Sí, hombre, yo creo que la feria está bien combinada en cuanto a que, como bien dices, hay toreros veteranos que le dan solidez a la feria y que le dan argumento e importancia para que venga la gente, pero también hay que dar a nuevos valores, y creo que la alternativa de Ismael Martín creo que está muy justificada. Creo que es otro acontecimiento para Burgos, siempre que se tome una alternativa, y fijaros qué matador de toros tomó la alternativa aquí, como Morante de la Puebla, por ejemplo. Pues ojalá que te vaya Ismael al menos igual de bien que a Morante, que sería una buena señal. Se lo merece. Uno de los argumentos por los que ha toreado, o sea, por los que le hemos dado esta alternativa, es porque me encantó y fue el triunfador de la novillada de la oportunidad que hicimos el año pasado en Valladolid, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, y que, bueno, yo estoy convencido, es la espinita seguramente que tenga, lo ha dicho Gonzalo Santoja y tiene razón, hay que apoyar las novilladas, nosotros siempre que nos es posible les apoyamos, y estoy convencido de que en Burgos buscaremos alguna fórmula para poderla incluir. No es fácil porque este año las fiestas son un poco más reducidas y la verdad ya hemos tenido que organizar incluso un festejo fuera de fiestas, pero sí, se merece que haya novillada y encontraremos la fórmula para que en los años siguientes se pueda celebrar. Carteles rematados además porque el aficionado, que es pues la base, a ver, aquí hay el toro, el torero, que no pueden faltar, pero el aficionado tampoco, si no hay nadie que venga, que compre una entrada y se siente en el tendido, no seríamos nada, ¿no? Y muchas veces reclaman las ganaderías, oye, que yo quiero ver a esta, quiero que haya una torista, quiero que a los ganaderos se les premie cuando lidian una buena corrida con el triunfo. También se ha conseguido eso en Burgos. Sí, pues mira, yo creo que el elenco ganadero es de los mejores que hemos podido traer a Burgos. Repiten, y cuando repetimos tantas ganaderías es por buena señal, es porque han dado un muy buen espectáculo. Antonio Bañuelos pues es una ganadería que siempre que quiera debe lidiar en Burgos, porque su trayectoria es la ganadería más importante de la historia, y no porque sea de Burgos, sino por los triunfos que ha obtenido su ganadería aquí en esta plaza. Creo que al cartel del sábado, que es un cartel de banderilleros que va a caer muy bien, y es el día grande de San Pedro con el Fandi, que es súper querido aquí en Burgos, Manuel Escribano, que además pues después de lo de la Feria de Sevilla revaloriza muchísimo el cartel, y el acontecimiento unido a la corrida de Antonio Bañuelos, ese día va a sorprendernos y va a haber un llenazo en la plaza, estoy convencido. Luego le damos ese punto turista a la feria con la corrida Valdellán. Nosotros habíamos apostado otros años por la ganadería Victorino, el año pasado no hicimos ninguna corrida de ese carácter, digamos, letorista, y creo que este año queríamos también apostar por otra ganadería de Castilla y León, que está muy cerquita de aquí y que creo que también tenía méritos para venir. La corrida, ya puedo anunciaros, es una corrida preciosa de churas, muy buena, y le tengo mucha, mucha fe a que en vista. El cartel a mí me gusta mucho, es un cartel con... fíjate, un cartel peculiar para una corrida torista, porque estamos hablando de toreros artistas. Curro Díaz, Morenito de Aranda, son dos toreros artistas en discusión, pero el tercero del cartel, que ha sido incluido después de ver su actuación en la Feria de Sevilla, pues también tiene un toque artista que hace que ese cartel creo que gane en atractivo. La verdad que es muy bonito. A mí me encanta ese cartel, la verdad. Seguro que vengo a verlo. Eso, te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Cómo se hace? ¿Se espera? Porque David de Miranda ha sido triunfador en Sevilla, pero es que Daniel Luque ha sido triunfador en Sevilla, Roca Rey triunfador en Sevilla y Valencia, Emilio de Justo triunfador en Sevilla, Manuel Escribano triunfador en Sevilla. ¿Eso lo hacéis antes, lo hacéis después? ¿Los ponéis y luego ellos triunfan? ¿Cómo va esto? La verdad es que la mayoría estaban ya puestos, salvo el caso de David de Miranda, y ha sido pura suerte de que haya coincidido de que tengamos a la gran mayoría de triunfadores de la Feria de Sevilla. Pues también tenemos a Roca Rey, que también, ha abierto, ¿verdad?, la puerta del Príncipe. O sea, creo que es una feria muy completa, y esos dos carteles con los que cerramos el ciclo de las corridas de toros, esa despedida de Ponce con Luque y Emilio con esa corrida de Juan Pedro. Juan Pedro ha dicho que es la mejor corrida
que ha lidiado en su vida. Cuidado, ¿eh? Yo también, aunque tengo una trayectoria mucho más corta, pero también puedo asegurar que es la mejor corrida que he organizado, de la que más me he emocionado y más feliz salí de una plaza de toros. Además, me conmovió y me llenó de orgullo por haber sido partícipe de haber organizado ese espectáculo. Ver cómo bajaron todos los niños al finalizar la corrida, no solo a coger a los toreros, sino también a coger a Juan Pedro a hombros, la verdad que fue emocionante, de verdad. Y ver sobre todo a la gente de Burgos feliz. Yo, la verdad, me sorprendió que toda la plaza, o sea, la parte, hasta incluso la parte de las peñas, que es un público más festivo, estaba todo el mundo pidiendo el indulto, la verdad que con una fuerza que yo no lo había visto nunca. Y me emocionó porque dije, fíjate que hasta la gente de, digamos, de Sol, de Peñas, ha visto, se ha percatado, se ha emocionado, y además con una fuerza brutal. Fue espectacular. Qué bueno. En esta feria de, bueno, Burgos siempre ha sido la puerta del norte, ¿no? Y ahora también hacéis un hincapié importante en los festejos populares, en los recortes, en las vacas que va a haber después de cada festejo. Tauromoción también, y la historia de Tauromoción está muy ligada a lo que contabas, ¿no? A un poco lo popular que era, que fue el indulto, a lo popular de las peñas de Burgos y a lo popular del festejo popular, que es base. Es que son fundamentales, es la mejor forma de que los jóvenes, de que los niños se vayan acercando al mundo del toro. Para disfrutar plenamente de una corrida de toros, yo pienso que tienes que ir, tener primero unos conocimientos mínimos para aprender a conocer lo que es el espectáculo. Sin embargo, en los festejos populares, para los niños y esa gente joven es más fácil emocionarse y es más fácil disfrutar sin tener conocimientos previos sobre ese espectáculo. Y ahí los festejos populares juegan un papel fundamental y se ha visto en Burgos. Nosotros cuando llegamos apenas había tradición y solo unas pocas veces puntualmente había habido festejos populares en Burgos, y ahora mismo pregúntale a cualquier burgalés que le quiten su concurso de recortes o que le quiten su Grand Prix o incluso que le quiten la suelta de vaquillas, porque la suelta de vaquillas, que el año pasado fue el primer año que las hicimos, pues bueno, pues han tenido un éxito enorme y ya estamos trabajando en ello, porque de hecho con el ayuntamiento estamos hablando para incluso ver la fórmula de poder hacerlas gratuitas. Ajá. Para que todo el mundo pues pueda ir y que sirva también como fomento de la afición. Ya hemos tenido varias reuniones y seguro que lo conseguimos. Qué bueno, sería fantástico, ¿no? Sí, y bueno, pues porque creemos, nosotros también nos hemos fijado de que hay mucha gente pues que oye, que está al finalizar las corridas de toros, está esperando afuera de sí, que salgan las peñas y demás, y lo que vimos es que mucha gente pues al reclamo de esas vaquillas pues quería entrar y quería disfrutar de una parte de la tauromaquia que es fundamental, y la verdad que la gente disfrutó mucho y este año pues también van a tener sus sueltas de vaquillas. Qué bueno. 6 años decías en Burgos ya, y ¿qué es lo que más te gusta de la afición de Burgos? Pues mira, de la afición de Burgos me gusta, sobre todo y especialmente, de que es de las pocas aficiones de España que tiene dos públicos que son totalmente diferentes y muy bien separados. Por eso me sorprendió para bien cuando con el indulto esas dos partes diferenciadas se hicieron solo una. Tiene una parte que, digamos, es la parte de sombra, que no es sombra porque ahora al estar cubierta no es sombra, pero que es un público muy entendido, muy serio y muy exigente, de que no le vale cualquier cosa y la verdad que quieren ver faenas y quieren ver sobre todo a los toreros entregarse, pero luego tiene ese público que es fundamental para Burgos, ese público de las peñas, que es un público mucho más alegre, que disfruta con otro tipo de tauromaquias y que es fundamental porque le dan una vida y un colorido a Burgos y a los tendidos, que es la idiosincrasia principal que tiene esta feria y que hace que tanta gente venga, porque hay mucha gente que viene y no viene solamente por ser aficionado a los toros, viene también por el gran ambiente que se vive en la Plaza de Toros, que es único. Sí, es verdad. Me han dicho así a última hora que va a haber este año también algo que habéis llamado o denominado el abono premium. ¿Qué es eso? Ah, bueno,
El abono premium, que ya lo hicimos el año pasado, es el abono que incluye las cuatro corridas de toros y la corrida de rejones, pero es un abono que nosotros intentamos hacer que sea también y que sirva a quien lo adquiera una experiencia que vaya más de asistir solamente a los festejos. El año pasado, gracias a Antonio Bañuelos, que siempre nos abre las puertas de su casa, organizamos un autobús pagado por la empresa para que muchos aficionados pudieran ver también el toro en libertad. Fue un éxito, lo llenamos hasta arriba. Este año tendremos que plantearnos para ver cómo podemos llevar más gente. Conocieron el toro en libertad, lo disfrutaron muchísimo. También tienen la experiencia, esos abonados premium, de poder asistir y ver las corridas de toros guiados por un gran taurino como Esquino antes del sorteo y disfrutar. Y bueno, y ahora creo que lo comentaremos, también hay muchas más sorpresas que este año van a tener aquellos abonados premium que se saquen el abono. Y otra sorpresa más, que es un sorteo... Esa es la otra sorpresa. Que no va a ser una vajilla, ¿eh? Ni un cuadro para poner en casa. El sorteo es... Un coche. ¿Coche? Un coche que van a poder... obtener y se va a sortear entre todos aquellos que saquen el abono premium. O sea, todos aquellos que saquen un abono premium entran en el sorteo de un coche, además de un coche... Además de un Lexus, que estamos muy, muy contentos de que sean ellos. Sí, sí. La verdad que creo que eso le da aliciente. Han dicho un Lexus, a mí me vais encargando ya un par de abonos premium para entrar en el sorteo y además, oye, venir a ver la Feria de Burgos, que no está nada mal. Una última pregunta, Alberto. ¿Te ha resistido algún torero? ¿Hay algún torero al que te hubiera gustado fichar para esta Feria de Burgos o contratar que no está? A ver, hay toreros que no he podido contratar y que me puede haber penado porque la feria tiene los puestos que tiene y hay toreros que incluso el año pasado estuvieron bien. Y es que el año pasado hubo tanto triunfo que no he podido repetir a toreros que incluso cortaron una y una o que cortaron una porque no había huecos suficientes. Pero la verdad que todos a los que hemos querido contratar están en la feria. Y eso es maravilloso. Un placer, la verdad que al final cuando uno consigue hacer la feria que quiere, es un éxito enorme. Enhorabuena y nada, en muy poquitos meses vamos a ver este sueño hecho realidad. Así que mucha suerte también, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y ya me ha desvelado Alberto el eslogan de la feria que le vamos a hacer, no pasa nada. Y vamos a ver también el cartel. Un cartel muy bonito, un cartel que les va a encantar y que vamos a ver a continuación. La feria se anuncia bajo el eslogan Una feria de leyendas. Y la imagen del cartel, como vamos a ver aquí en pantalla, la acaparan las dos máximas figuras de la actualidad, que son los protagonistas indiscutibles de este ciclo. Pablo Hermoso de Mendoza y Enrique Ponce, que se despedirán de esta afición burgalesa en la temporada de su adiós a los ruedos, como ya os hemos comentado. El cartel es obra del artista vallisoletano Miguel Martínez y la verdad es que a mí me encanta. Es un diseño precioso que conjuga la tauromaquia, que conjuga la ciudad de Burgos y estas dos pedazos de figuras. Se ha querido dar sitio y protagonismo a dos nombres que además en Burgos son muy queridos y admirados, tanto Pablo Hermoso de Mendoza como Enrique Ponce. Otra de las grandes novedades del abono es sin duda la repercusión que va a tener el concurso de recortadores del 28 de junio y es que llegarán las cámaras de Guantoro al Coliseum con el primer campeonato nacional de recortadores Guantoro Tauroemoción. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off.
Se trata de... Sí, un aplauso, que se lo merecen. Se trata de la segunda eliminatoria de, este, de esta fase de, del campeonato, que contará con los 20 mejores especialistas del momento en recortes, quiebros y saltos, y que se medirán frente a 5 novillos de la ganadería de Los Maños. Aquí hay alguno de los protagonistas, Juan Pablo Villanueva Aguilucho, que además de ser uno de los recortadores que hará el paseillo el 28 de junio en Burgos, con doble responsabilidad, que es jugar en casa, y entiendo que muchas ganas de hacer el paseillo en Burgos. Sí, la verdad que salir en casa siempre es una dificultad, y más este año, porque normalmente suelen ser 17 recortadores los que salimos en la Plaza de Toros de Burgos. Este año nos han incluido y somos 20, con lo cual más difícil poder pasar a la final, y mucho más difícil porque todo el mundo va a querer llegar a esa final del campeonato Guantoros Tauro Emoción. Y además con las cámaras de Guantoro, que eso le va a dar una dimensión al final internacional. Da una repercusión muy grande, porque al final que te vea la gente en Burgos o que salga luego en las fotos si has ganado, si has pasado a la final, es importante, pero que te pueda ver toda España y que luego te puedan llamar de concursos de otras ciudades, pues da una repercusión que hará que todo el mundo, si ya nos los pasamos al límite o nos la jugamos al milímetro, pues este año se vea un concurso mucho más completo. O sea, ¿que jugar en casa te deja más tranquilo o lo contrario? ¿Te va a dejar Depende años. Este año también me crea una duda. Los toros de Los Maños nunca los he lidiado. Entonces veremos a ver qué tal se nos dan. ¿Y de los novillos que nos dices, de la ganadería de Los Maños? Pues no la he podido tocar. Nada, ya te nada, he dicho, nada. Absolutamente no he tocado un novillo suyo. Entonces... esperemos que buenos. Sí, seguro que sí, ya verás. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir hablando con protagonistas. Vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, el primero de ellos al que tengo aquí, a mi paisano, a Ismael Martín. Ismael, en esta plaza, bueno, en esta ciudad se han dado alternativas muy importantes. Decía Alberto la de Morante de la Puebla, pero hay también algunas alternativas como la de Ángel Teruel, como la de José Cubero Gillo, alternativas que son muy de mucho peso. Yo a Ismael le conocí cuando era un niño, y ahora es poco más que un niño, pero fíjate que me iba a decir que iba a estar en la presentación de tu alternativa. ¡Qué alegría! Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí. Ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado ya, ¿no? Todo el sueño, todo lo que llevo soñando con esta alternativa ha llegado. Ha llegado, y además... con un cartel muy bonito, porque vas a tener, ya te digo, no sé si viste la corrida de Sevilla el otro día, pero tienes a dos perros de presa que no se van a dejar ganar la partida en ningún momento. Bueno, es un cartel que me llena de ilusión, ¿no? Porque los he visto y los he mamado desde muy pequeño y he bebido de sus fuentes, ¿no? Pero sé que no se van a dejar nada en el tintero, ¿no? Y me van a hacer competir, que es lo que quiero, ¿no? Y abrirme hueco entre esos carteles de todos los banderilleros y poder recuperar ese cartel, ¿no? Que hace tanto tiempo que no se ve un cartel completo, ¿no? Que yo creo que es algo muy bonito y que a la afición le va a gustar. ¿Habrá que compartir tercio esa tarde? Hombre, no, lo tendría que hablar con los dos maestros, pero seguramente que sí, ¿no? Por mí es un auténtico lujo y un placer poder compartir ya solo cartel y ya aún así, aún más, el tercio banderillas. Hasta esa alternativa te quedan todavía algunos festejos importantes... nada más y nada menos que Madrid, que Valencia, así que sería muy bonito llegar también con dos puertas grandes en plazas de primera. Ojalá, ¿no? Tengo la vista ya puesta en Valencia, ¿no? Que es la próxima fecha muy, muy importante para mí, y Madrid, ¿no? Creo que necesito un triunfo importante en una de esas dos plazas, y si es mejor en las dos, pues aún mejor para mí, ¿no? De cara a la alternativa, y creo que... para coger repercusión ya de matador de toros, ¿no? Mucha suerte. Muchísimas gracias, Rito. Y Sergio, que tomó la alternativa el año pasado en la feria de... en la Plaza de Toros de Valladolid. Sergio Pérez de Gregorio, buenas tardes también. Buenas tardes. Ya estás en Burgos, casi. Sí, ya casi estamos en Burgos. La verdad que con mucha ilusión, porque yo desde pequeñito he venido siempre a ver la corrida de rejones y este año poder estar anunciado ni me lo creo, ¿no? Y más en la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, que ha sido
la persona que ha evolucionado esto, ¿no?, del rejoneo. Y la verdad que me llena muchísimo de ilusión poder venir el día 3 aquí a pelearme contra Guillermo también y contra Pablo. Y desde la amistad que tenemos, ¿no?, en el ruedo también tenemos mucha competencia. Y uh-huh. creo que eso engrandece al rejoneo. Competencia va a haber, seguro. Eso ya te lo adelanto yo. Y también tengo que decir que cada vez está yendo más gente a las corridas de rejones. Estamos teniendo unas entradas absolutamente maravillosas. Eso quiere decir que gente joven, como es tu caso, no, nombres nuevos que le están dando frescura también a ese escalafón. Sí, yo creo que lo bueno es renovar, ¿no?, esto, y los chavales nuevos pues sacamos cosas nuevas, somos diferentes, vamos intentando mejorar esto, ¿no?, tanto igual que en el toreo a pie. Y creo que lo más importante es alcanzar ese público joven, ¿no?, porque además de nosotros, los toreros jóvenes, el público joven también es el futuro. Bueno, pues muchísima suerte, Sergio. Muchas gracias. Placer. Toreros jóvenes como Guillermo Hermoso de Mendoza, un rejoneador que ya ha salido por las puertas grandes de las principales ferias de España, de Francia, de todas partes. Guillermo, que el año pasado debutó en Burgos y cortó 3 orejas, triunfador. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a volver a Burgos a cortar mínimo 4, porque ya te conozco y no te vas a quedar satisfecho con 3. Bueno, si le tengo que dar 2 a mi padre, se las doy, ¿no? Pero sí, totalmente, bueno, ilusionado. Y más en un año tan, tan importante para nuestra familia. El ver que mi padre pues ya tiene su merecido descanso, ¿no? Después de tantos años, pues es algo que nos llena de ilusión, pero a la vez también de tristeza por ver que, bueno, va a seguir montando, va a seguir... como si tuviera que torear en Madrid, pero no lo vamos a ver públicamente, ¿no? Entonces, pues muy ilusionados de compartir mis últimas tardes con él y la verdad que, pues que sea aquí en Burgos una de ellas, pues como te digo, para la familia pues estamos muy, muy emocionados. Y además en Burgos, que es tan cerquita de casa, ¿no? Seguro que se acercan muchísimos aficionados de la zona. Sí, estamos al límite, ¿no? Todavía es el norte para nosotros, así que, como dices, seguro que se arrimarán muchos paisanos nuestros y ojalá que los toros ayuden y podamos dar los 3 rejoneadores una gran tarde. Se presenta un año bonito porque ojalá puedas acompañar a tu padre muchas tardes. No sabemos cuántas porque tampoco va a torear mucho. Es verdad que Burgos tiene ese privilegio de poderos tener a los dos, así que esas tardes se va a haber que exprimirlas y disfrutarlas al máximo. Totalmente, ¿no? Aunque es cierto que de paisano se disfruta más, ¿no? Este año en México he tenido el privilegio de verlo muchas tardes, ha toreado casi 70 corridas, 68 en concreto, y bueno, pues el poder acompañarle, apoyarle, calentándole los caballos, apoyarle en todo lo que he podido, pues es algo muy bonito. Indudablemente el compartir cartel, el competir con él dentro de nuestra competencia sana que tenemos, pues es algo maravilloso y, como dices, que hasta el último momento pues intentaré disfrutar al máximo. Va a ser una tarde bonita, que tengáis muchísima suerte los 3. Muchas gracias. Decía Roberto Martín Jarocho la importancia de Morenito de Aranda en la tauromaquia en general y en Burgos concretamente. El año pasado la espada se ha llevado desgraciadamente muchos triunfos a lo largo de tu carrera, pero el año pasado en esta plaza, porque en el año 2022 sí que pudiste triunfar, sí que pudiste volver a sentir Burgos, las sensaciones son extraordinarias, la corrida es preciosa. Yo creo que se dan todos los ingredientes para que haya una tarde en la que vayamos a disfrutar un montón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos. Buenas noches. Bueno, la verdad que con casi 20 años de alternativa que haga, si Dios quiere, el año que viene, faltando pocos años a la feria, a mi feria, pues... Llega un tiempo muy bonito, ¿no? Un tiempo de afrontar retos, ilusiones como la que tengo ahora, que parece que estoy afrontando una segunda juventud. Pero en mi feria lo que más me enorgullece es llevar el espíritu de muchos aficionados burgaleses. Hoy, viniendo para acá, me acordaba
pues de alguien que no puedo olvidar, de Muriel, de Lola, de Baudilio, de una de las personas más importantes del mundo del toro en Burgos, como es Antonio, de Roberto, de José Ignacio Ramos, de todos los matadores, del espíritu del gran maestro, de Rafael Pedrosa. Se me van a olvidar muchos, pero verdaderamente lo que me llena es ser partícipe de llevar el espíritu de todos ellos por bandera, y también dar la enhorabuena a la empresa por ser consciente y llenarse de todos esos valores que tienen los grandiosos aficionados burgaleses para hacer todas las ferias anteriores que han hecho y esta, y sobre todo con esa espinita de que en el futuro puedan ayudar a toreros como ahora el incipiente Jarocho, que creo que va a ser el relevo y un torero importantísimo. Así que enhorabuena, y con la ilusión de que este año pues sea un año muy bonito para todos los aficionados burgaleses, especialmente también, por supuesto, para mí en la plaza. Seguro que sí, y además yo creo que más que una segunda juventud son etapas las que tiene un torero, y Moreno de Aranda siempre ha sido un torero que ha toreado muy despacio, y con el tiempo todos nos vamos templando un poco. Entiendo que el torero también. Bueno, la verdad que en esta etapa me está tocando corridaturas muy fuertes, muy duras, en las cuales yo me acuerdo cuando empezaba a querer ser torero, yo toreaba en el salón de mi casa, me ponía camarón y me acordaba de... De un Miura, ¿no? De Curro Romero, de Rafael de Paula. Y ahora, pues bueno, hasta en mi feria mato la de Valdellán, ¿no? Lo cual me llena de orgullo, y bueno, son 20 años. Antes ha dicho Antonio que 30 años no es nada, ¿no? Sí, lo es, y es mucho. Y casi 20 años de matado de toros, estando a un nivel importante, pues también lo es. Pero lo más importante es que pasado el tiempo la ilusión crece, y estoy con el deseo de todavía poner el nombre de Moranito Aranda en un nivel mucho superior al que está ahora. Seguro que sí. Gracias. Y además Burgos te quiere mucho. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Burgos quiere mucho a Moranito de Aranda, por supuesto. Juan Pedro Domecq, buenas tardes, noches ya. Buenas noches. Yo quería preguntar cómo viene la corrida para este 2024. ¿Ya algo visto, seleccionado? ¿Ya sabe bien los toros que van a venir? Sí, más o menos la base está hecha, con la presión de igualar, pues será una afrenta difícil, pero con eso soñamos, y ojalá volvamos a vivir lo que vivimos aquella tarde, que está en mi corazón y estará siempre. Trabajo duro el que tienen los ganaderos. Yo no me canso de repetirlo. Es increíble cómo han aguantado, cómo sufren, cómo son capaces de echarse muchas veces el toreo a las espaldas, y además sin protestar. Es increíble. Bueno, yo creo que al final, yo digo que yo triunfo el día que triunfan los toreros. Ese es mi triunfo. Por eso trabajo todos los días soñando que hagan las faenas que emocionen al público, que es el verdadero juez, ¿no? Y que, como pasó ese día, que el público salga pegando pases, una alegría como he vivido pocas veces en una plaza de toros, y ojalá la bravura, que es la materia prima que hace posible ese espectáculo, sea la base, ¿no? Y esté presente, y los toros embistan como uno los críe, como uno sueña. Ojalá sea así. Muchísima suerte. Muchas gracias. Es la base, Antonio Bañuelos. ¿Cómo viene la corrida? También se lo tengo que preguntar. Ya he hablado antes. Sí, pero bueno, le pregunto cómo viene la corrida para este año. ¿Ya hay algo reseñado? Sí, ya. Sí. Siempre. Los aficionados quieren siempre saber. Siempre hay reseñado, pero desde octubre, aunque luego
bueno, es una ganadería tardía, aunque la paridera es más tardía por la climatología, van evolucionando, pero siempre en octubre, noviembre, empiezo ya a seleccionar lo que creo que va a ser más bonito dentro de las hechuras, que en porcentaje más alto pues suelen embestir y sobre todo que llevan el tipo que seleccionamos. Y damos mucha importancia a las hechuras y ahí hay un grupo de toros preparado, al que le estamos preparando, al que la climatología le está favoreciendo este año. Uh-huh. Y lo demás es ilusión y suerte. Y ahora que no nos oye casi nadie, a Burgos trae lo mejor, ¿verdad? Si yo supiera cuál es lo mejor, sabría cuál es lo peor y no lo traería nunca, nunca saldría. De todas formas, si a mí hace 20 años me pregunta alguien por la mañana, que tienen mucha costumbre, ¿y qué toro van a vestir? Sí. Pues yo diría ese, que es hijo de tal y cual. 20 años después, digo, a las 9 de la noche te lo digo. Que digan otros, ¿no? Nosotros lo que le deseamos es mucha suerte. Gracias. Y terminamos con Jesús Martínez, que debuta, representante de la ganadería de Valdellán, que debutan en Burgos y que la va a matar además Morenito de Aranda con Curro Díaz, un cartel, con David de Miranda, un cartel extraordinario. Casi, casi vecinos, qué bonito debutar en una feria tan importante como esta. Totalmente. Yo creo que se resume nuestras sensaciones, nuestros sentimientos en dos palabras. Primero, agradecimiento y felicidad. Agradecimiento pues, a la empresa, al ayuntamiento, de abrirnos las puertas, de que Valdellán está aquí al lado, a poco menos de hora y media, y que podamos participar en este elenco tan importante, en esta feria tan importante, en la llave del norte. Además, con muchas matices, y por si no lo saben, también el mayoral es de aquí, es burgalés. Entonces, también me alegro especialmente por él, porque cumplirá su sueño de traer aquí también sus toros y estar en su casa, y eso también pues es una cosa bonita. Y qué más de decir, gracias. Le pregunto también cómo viene la corrida, porque Jesús, te querrá saberlo. Pues bien, es decir, dentro del encaste Santa Coloma pues es perfectamente en hechuras, y esperemos pues que den juego y que los matadores le saquen el máximo rendimiento. Que embistan, mucha que suerte. Embistan. Mucha suerte. Bueno, todos ellos son grandes protagonistas de esta feria. Además, algunos triunfadores en el año pasado. Suerte para todos y ojalá triunféis y nos veamos aquí el año que viene. Vamos a cerrar el capítulo de intervenciones y lo va a hacer la alcaldesa de Burgos, doña Cristina Ayala, que será la encargada de cerrar este acto. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches. Un verdadero placer compartir con tanto taurino y tanto aficionado pues lo que va a ser un cartel excepcional. Muchísimas gracias, Tauro Emoción, por brindarnos a la ciudad este cartel. Taurinos, alcalde Peña, Eva, consejero que estás por aquí, también consejero de Cultura, muchas gracias por acercarte a desearnos suerte y al toro esta tarde. Tan taurina para Burgos, delegado, vicealcalde, concejales que nos acompañáis esta tarde, distintos representantes de la sociedad burgalesa y todos los que estáis aquí sentados a la derecha, Morenito de Aranda, todos los que vais a tomar la alternativa, los que ya lo habéis hecho, los que habéis sido premiados hoy, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Es un verdadero placer poner el broche de oro a esta gala de entrega de los premios a los triunfadores de la Feria Taurina San Pedro 2023 y de presentación de los carteles de las fiestas de este año y poderlo hacerlo en un espacio tan excepcional como es este monasterio de San Juan. Sé que la tarde era una jornada muy esperada por los profesionales del toreo que nos han acompañado en este claustro porque han recibido un merecido reconocimiento a su trabajo, a su disposición y a su entrega durante los pasados San Pedros y por los aficionados a la fiesta que sin duda volverán a llenar los tendidos en la última semana de junio, en la que todos deseamos que sea una gran feria con un abono que realmente es de categoría y de calidad y que atraiga a público también de otras ciudades. Sobre el papel, el del 2024, todos ustedes lo han podido ver, es un abono de campanillas,
con nombres nuevos que han despertado mucho interés por su proyección y con alguno de los toreros más codiciados con su gran tirón en taquilla, como Morante de la Puebla, al que le une una relación muy especial con nuestra ciudad, con este coso, porque aquí fue donde tomó la alternativa. Le deseamos efectivamente la misma suerte a Ismael. O como el peruano Roca Rey, al que tras la ausencia del año pasado estamos deseando ver hacer el paseillo en nuestra plaza. Además, la feria del 2024 le abrirá la ganadería burgalesa, de Antonio Bañuelos, a quien deseo toda suerte del mundo y que su hierro vuelva a copar muchos y buenos titulares por su éxito en esta nueva temporada. Aún recuerdo esa intensa noche de emociones, Antonio, del 14 de diciembre, en el que tú contabas a todos los burgaleses que podíamos verte como esos 30 años, casi como la canción, casi como el bolero, no son nada, como esos 20 años de Morito de Aranda, no son nada, pero sí empiezan a ser, y cómo contabas que efectivamente tú hace 30 años tuviste un sueño que era traer una ganadería de toros a Burgos, y que cuando tú lo contabas por ahí, te miraban todos extrañados diciendo, ¿en Burgos una ganadería de toros? Parecía que sonaba como en Salamanca, como en Cáceres, pero parece que en Burgos pues eso era un sueño que era difícilmente alcanzable, y tú lo lograste. Estos 30 años de prestigio y de buenos toros, creo que lo que hacen es dejar claro que ese sueño que tuviste se ha podido convertir en una exitosa realidad. Esa noche fue una noche muy agradable para todos los burgaleses y quiero agradecerte especialmente que hayas llevado y sigas llevando el nombre y los colores de la bandera de Burgos con ese rojo y pardo a las plazas principales tanto de España como de Francia. Quiero aprovechar este acto para señalar que desde este equipo de gobierno y que aquí en el tema de los toros no caben medias tintas. Burgos es y seguirá siendo una ciudad taurina y desde el ayuntamiento que presido queremos que sea un punto de referencia nacional en el calendario taurino de junio, porque es una referencia de tradición y porque es una referencia también medioambiental. Antonio lo dice muchas veces, genera unos ecosistemas que tenemos que proteger y porque también es una referencia económica de primera categoría. Por todo eso, Burgos es taurino y seguirá siendo taurino. Para este equipo de gobierno, por tanto, los San Pedros y la Feria Taurina son marca de ciudad y deben entenderse como una apuesta para que tenga un retorno positivo en la economía local. Por eso quiero agradecer a la empresa Tauroemoción, Alberto, muchísimas gracias, con Alberto García a la cabeza, su compromiso con esta plaza de toros y por su apuesta por mantener la ilusión y el interés de los aficionados, también los más jóvenes, como has comentado, no solo este año, sino como comentaste el año pasado. Creo que es una apuesta fundamental. Tiene que haber nuevas generaciones que reemplacen a generaciones anteriores. Además de la apuesta de largo de los carteles de estas fiestas, nos hemos dado cita para celebrar la quinta edición de los premios Rafael Pedrosa. Nos acompaña a su viuda Ana y sus dos hijos. Muchísimas gracias también por estar aquí esta noche para dar esos premios a los triunfadores del 2023. Una feria que la verdad es que viví con especial ilusión porque era mi primera feria como alcaldesa de la ciudad y en la que fui testigo de esos extraordinarios momentos sobre el ruedo que protagonizaron quienes hoy habéis recibido estos galardones. El diestro sevillano Daniel Luque, el ganadero Juan Pedro Domecq, el torero y el banderillero burgalés Roberto Martín Jarocho y el extremeño Emilio de Justo, el joven regenerador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, de Casta le viene al Golgo, antes lo comentabas, con tu padre, va a ser muy emocionante veros juntos, padre e hijo, sigue la casta de efectivamente de alguien que ha heredado ese talento por parte de su progenitor y del picador Pedro Geniz. Muchísimas felicidades a todos, que también extiendo para el equipo de Corrales de la Plaza de Toros, que efectivamente también han sido galardonados en el día de hoy por ese reconocimiento a ese trabajo tranquilo y callado que no siempre se reconoce, pero que debe estar aquí para que todo funcione. Por último, no quiero finalizar esta intervención sin tener un recuerdo especial para quien da nombre a estos premios, un maestro que llevó el nombre de esta tierra por los principales cosos de España y de Francia, Rafael Pedrosa, que inicialmente he podido ver que era conocido como el chico de Villatoro, porque efectivamente era un torero que provenía del barrio de Villatoro en la ciudad. En fin, del 28 de junio al 4 de junio se dan cita en Burgos el valor, el arte y la emoción. Se dan cita, y yo lo que les digo a toreros, a ganaderos, a taurinos, que no dejen de soñar.
como lo hizo Bañuelos en su primer momento, como lo hizo también Domecq con ese sueño de venir a Burgos, no dejéis de soñar con triunfar en la Plaza de Burgos. Burgos os espera, así que disfrutemos, solo quedan 2 meses para esa Tauro emoción. Gracias y buenas noches. Gracias, alcaldesa. Qué importante el apoyo de las instituciones, pero también qué importante el apoyo de muchas empresas que van a estar en esta Feria de San Pedro y San Pablo 2024. Queremos nombrarlas a todas: Casa Ojeda, Automotor Dursan, Aigens Grupo, Balduero, Lexus, Toyota y Montepicaza. Ellos también son valientes, ellos también son taurinos, así que nosotros también tenemos que recompensarles y reconocer su esfuerzo. Y ahora ya sí que sí, Burgos ya tiene su feria, Burgos ya tiene sus carteles, carteles tan esperados para estos San Pedros. Esta gala ha tocado a su fin, ha sido un auténtico placer acompañarles a todos ustedes esta noche, porque Burgos ha demostrado que siente muy de cerca el latido de la tauromaquia llenando este precioso monasterio. Una noche bonita, una noche ilusionante, donde se ha demostrado que la ciudad del Cid es taurina. Así que toreros, ganaderos, empresa, mucha suerte para todos, mucha suerte en esta Feria 2024, porque vuestra suerte será la suerte de todos los aficionados. Nos vemos muy pronto en esta feria, en Burgos, una feria de leyendas. Gracias. Let me be here, jump the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me cross.